Bien, y vamos a tener la palabra en exclusiva aquí en el aire de Ultra Deportivo. Continuamos obviamente con esta emisión número 134 de quién es noticia esta semana en el mundo del deporte. Hablamos del remero de la delegación nacional, Brian Rosso, que había manifestado su intención de donar el subsidio que se le ofrecía como integrante del plantel olímpico argentino. Se le otorgaba un subsidio por este tema de la pandemia del coronavirus y demás. Brian manifestó su intención de donarlo y pidió que sus compañeros se repliquen. La decisión final es polémica, pero bueno, vamos a dejar que nos cuente bien él lo que ha pasado en este tiempo y también vamos a hablar de su carrera deportiva, obviamente. Hola Brian, buenas noches, te saluda Jorge Martínez. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de agregado a las acusaciones de Lara? Bueno, hola Jorge. Con respecto a las acusaciones de la ARA, yo apenas llegué de Tafí del Valle, volví a Mar del Plata para continuar con mis entrenamientos. Me ofrecieron de que vaya a Buenos Aires a presentarme para mi defensa, pero la realidad es que con el poco tiempo que quedaba para la preparación para el Preolímpico de Río, me convenía volver a Mar del Plata y me dieron la opción de hacerlo por escrito, lo cual hice, presenté los certificados en los cuales demostraba que había tenido una lesión. Jamás mi intención fue hacer otra cosa, siempre hice el plan de la selección y mi idea era obtener el mejor rendimiento posible, por el cual entrené lo más duro que pude. Y más con el poco tiempo que quedaba para la carrera que era el preolímpico para Tokio. Buenas noches, Brian. Te habla Martín Remorini. Me imagino que te debe parecer excesivo, ¿no?, el castigo que te dieron y a eso sumado ahora que te quieren quitar la beca del ENAR. ¿Conoces de algún caso similar o sos el único que pasa por esta situación? Martín, ¿cómo andás? Sí, yo creo que fue muy excesivo el castigo, y más que nada que yo sé dentro mío que no merecía ninguno, pero creo que el castigo se fue de las manos porque primero no conozco ningún caso similar. Sí sé que en cuestiones de doping se te da de baja la beca, hay una sanción por una buena cantidad de meses o años, pero jamás escuché que por algo así te puedan sancionar 6 meses sabiendo que estaban los Juegos Olímpicos y además que te saquen una beca que fue cuando ganaste 2 medallas panamericanas hace poquitos meses y sabiendo que nosotros con eso es el sustento que tenemos. Esa beca la usamos para comer y para el día a día que es entrenar. Llegamos a entrenar 6 horas por día, así que lo que consumimos y lo que es la vida del deportista te causa un gasto bastante grande. Si bien la beca no es muy, muy grande, es una ayuda bastante importante para el deportista y creo que sin eso la preparación sería muy difícil. Hola Brian, mi nombre es Romina Delgado y mi pregunta es la siguiente. Antes de recibir el castigo, ¿tuviste advertencia de lo que te podrían llegar a hacer? Bueno, Romina, antes de recibir el castigo, había tenido una comunicación que fue la única vez que un dirigente se comunicó conmigo por teléfono, que fue el Daniel Gasparini, el cual me dijo 2 horas antes del vuelo que si no me tomaba el vuelo iba a tener una sanción grave. ¿Cómo vas manejando la situación? ¿Vas a intentar revertir esto con abogados? Con respecto a cómo voy manejando la situación, la verdad que es un momento horrible. No, hay momentos que quiero seguir remando, hay momentos que ya no quiero saber más nada. Siempre estuve orgulloso de representar a Argentina, pero creo que esto se fue de las manos y las condiciones de cómo me están tratando dejan mucho que desear. Yo di todo por Argentina, competí en Panamericanos o de Sur,
Juegos Olímpicos y jamás tuve un acto de indisciplina, entonces creo que esto se fue para otro plano. No quiero creer en la mala fe de nadie, pero creo que hay que replantarse un par de cosas por parte de la asociación, pero bueno, voy a tratar de revertir esto a toda costa. Quiero que se solucione, estoy tratando de abrir diálogo con la asociación, pero no está siendo posible. Así que si no se soluciona esto en unos días, yo creo que me voy a tener que retirar de la selección argentina, porque es imposible preparar un evento tan importante como los Juegos Olímpicos sin el apoyo de nadie. Para hablar un poco de tu carrera, Brian, contanos cómo empezaste en este deporte. Empecé este deporte por mi hermano. Ella había empezado remo y yo jugaba al rugby. Un día fui a probar remo y mi entrenador, que es Román Palet, la verdad que tiene algo que hace que te dé pasión el deporte. Capaz que el remo en sí no era lo que más me atraía, sino la competitividad. Eso es algo que en el remo se siente mucho y bueno, la verdad que eso fue lo que más me atrajo. Te hago una pregunta más personal. ¿Qué sueños o ambiciones tenés con el remo? Y los sueños con respecto al remo siempre, o sea, mi sueño más grande era representar a Argentina. Tengo el boarding pass del primer viaje que hice con la selección, que fue a San Pablo cuando era junior. Y lo demás lo tengo en una latita y lo tengo junto al boarding pass de cuando fui a los Juegos Olímpicos. Entonces creo que eso demuestra el orgullo que tengo de estar en la selección. Y bueno, mi idea era ir otra vez a un Juego Olímpico, que es una sensación muy linda, pero bueno, como dije antes, creo que es muy muy difícil llegar a esa instancia sin el apoyo de tu país. Lamentablemente, para ir a un Juego Olímpico tiene que salir todo perfecto, te tenés que ocupar solo del entrenamiento y yo ahora estoy con problemas de los cuales que no sé qué voy a hacer de mi vida, así que bueno, tengo que decidirlo en breve. ¿Tenés algún ídolo o referente en tu actividad? Mi ídolo, lamentablemente, en remo, digo lamentablemente porque fue donde se ocasionó todo el problema ahora, era Santiago Fernández. Siempre lo tuve como ídolo al ser el singlista. Cuando salió cuarto en Atenas, yo lo estaba mirando por la tele y la verdad estaba muy, muy orgulloso. Pero bueno, después de que tuve un par de disputas con él por el tema de que yo necesitaba el bote para entrenar acá en Mar del Plata antes de ir a Lima, él me pidió de que lo tenía que devolver a Buenos Aires sin ningún sentido, porque era solo para dejarlo en Buenos Aires y yo hace 7 años que soy el singlista y realmente lo necesitaba. La medalla que hice de bronce en Lima con ese bote me costó muchísimo. Sin haber tenido el bote mucho tiempo para entrenar, él no lo entendió, pero o sí lo entendió, pero capaz que no tuvo la facultad para decir sí, quédatelo. Pero bueno, la verdad que desde ese momento lo perdí como ídolo, porque creí que era una persona que me iba a entender, pero bueno, no lo hizo. Y ahora en Tafí del Valle también fue uno de los detonantes del problema. Bueno, Brian, te agradecemos enormemente este contacto, esperamos que se pueda encontrar una solución y te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo, gracias por la difusión. Como siempre en tu cabeza hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme.
verme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? La garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar.